a escucharlo directamente de él. ¿Seguro que los gigantes no apoyarán la guerra? Te digo que son sabios. Por experiencia creo que eso entraña la paz. Hermanito, dije que no te preocuparas. Atreus, ¿dónde estabas? Fuera. ¡Espero que tengáis hambre! Yo sí. ¿Estáis todos tan frescos como yo? Enseguida bajo. ¿Son salchichas? Claro, ¿por qué no? Antes la comida sabía mejor. Si no te gusta, puedes cocinar tú para el respetable. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Atreus, ¿cuál es el próximo paso? Ah, sí. ¿Dónde vamos? A Alfheim, hogar de los elfos. ¿A Alfheim? Tú odias Alfheim. ¿Por qué ir allí? Ir allí. Iremos a por información. El santuario de Groa, joven. Tu padre dice que lo encontraste allí. La guardiana del conocimiento. ¡Ah! Tal vez desentrañemos el secreto. Claro. ¿Quién mejor que el augur que ha podido verlo todo? No esperaba que... Es igual. Está bien. Alfheim. No olvidéis que sin esto no llegaréis allí. ¿Sabéis? Haré una mesa más grande. Más para mí. Tyr, ¿de verdad vas a venir con nosotros? Así es. Cuando estés listo. Bueno, cuando lo esté tu padre, debería decir. Si mi consejo puede guiarte hacia las respuestas que buscas, es lo menos que puedo hacer para saldar mi deuda. Además, creo que me hará bien ver de nuevo la luz de Alfheim. Esa luz élfica es increíble. ¿Y de quién es este plan? De Mimir, claro. Yo solo preguntaba cómo me habíais encontrado. Y él empezó a explicar las profecías secretas de los santuarios, Jotnar. Fascinante. Y entonces empezamos a comentar los santuarios que habíamos visto y tu padre recordó que había encontrado a Groa fuera del Templo de la Luz. Y ahora que ya podemos ir a Alfheim, el curso de acción más prudente quedó más que claro. El hombre más inteligente del mundo no pierde el paso. Aún sin pies, si me permites la chanza. Siempre me han gustado nuestras charlas, ¿sabes? Sí, y me agrada ver que eres libre de nuevo, viejo amigo.